gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro realizando un nuevo video tutorial al ritmo de bomba ecuatoriana. La canción de hoy la vamos a aprender por la tonalidad de la menor. Así que bueno, vamos a empezar entonces de la siguiente forma con el tutorial de requinto. Vamos a darle lo que son tres movimientos al aire de la primera cuerda. Con el dedo número 3 vamos a darle el tercer traste de la segunda cuerda. Nuevamente le damos al aire. Y con el dedo número 2 aplastamos la tercera cuerda del segundo traste. Hasta ahí nos queda de la siguiente forma. Param, pam, 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 pam. Param, pam, 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 pam. Param, pam, 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 pam. Esto tenemos que repetir lo que son 4 veces. Ya más o menos aplicando en una velocidad normal de lo que es la canción, tendríamos que sacar esta melodía. Continuar con lo que es la siguiente parte, que es de la siguiente forma. Para esta parte lo que vamos a hacer es darle con el dedo número 1, segunda cuerda del primer traste, 2 movimientos. Para, nos vamos al tercer traste, segunda cuerda. Luego damos al aire la primera. Procedemos con el dedo número 3 a aplastar tercer traste de la primera cuerda. Y nuevamente el aire. Entonces sería 2, 2, 1, al aire la primera, aplastamos la primera y luego nuevamente el aire. Param, pam, 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 param, pam, 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 param, pam, 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 pam. Procedamos a combinarle la primera con esta parte, la primera parte y esta, para que vean cómo nos va a quedar más o menos la canción, que es de la siguiente forma. Después de esto, nuevamente repetimos en lo que va a la melodía de la canción, se repite la primera parte. Param, pam, 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 param. A continuación toca lo que es esta parte. ¿Cómo realizamos esta parte? Pues bien, vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a darle la tercera cuerda 2 veces. Pam, pam. De ahí con el dedo número 2 a la tercera cuerda en el segundo traste. A continuación, pam, pam, pam. Vamos a darle al aire la segunda cuerda. Pam, 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 pam. Aplastamos segunda cuerda, primer traste. Pam, 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 pam. Vamos al dedo. Con el dedo número 3 nos vamos al traste 3 de la segunda cuerda. Pam, 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 pam. Vamos a darle 2 veces al aire la primera. Y regresamos con... pero dando un toque por cuerda. Entonces los primeros serían casi la mayoría 2 toques. Pam, pam, pam. Esto nuevamente ya en una velocidad normal nos tiene que quedar de la siguiente forma. Hasta ahí. A continuación vamos a irnos con el dedo número 1 de la siguiente forma. Al traste número 6. Perdón, al traste número 5 y vamos a darle los siguientes movimientos. Perdonen que no tengo uñeta, pero bueno, espero que se entienda. Entonces nos vamos al traste 5, hacemos esta posición. Y damos un rasgado abajo. Dai, con el dedo número 4 aplastamos en la primera cuerda. De la siguiente forma. Haciendo estos movimientos. Simplemente primera cuerda sin quitar la posición del dedo número 1. Entonces nos queda. Para llegar a lo que es el llorado del requinto. ¿Cómo empezamos el llorado? Pues bien, vamos desde el mismo traste. Ya tenemos que utilizar
ya sea que tengan uñeta o vitela o quizás con la uña del dedo, podríamos realizar de la siguiente forma. Vamos a realizar entonces los siguientes movimientos. Vamos a darle. Estamos en el quinto traste de la primera cuerda. Pam, 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 pam. Quitamos el dedo. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Nos vamos a ir al octavo traste. De ahí ya va a ser en secuencia. De aquí, para que se nos haga un poco más fácil esta parte, que no estemos con tanto los trastes, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos el dedo aquí en esta posición, vamos a dejar dos trastes después del primer dedo, uno, dos, y nos iríamos al que sigue. Una vez que estemos en esta posición, vamos a dejar los tres primeros trastes, uno, dos y tres, y vamos a ir al cuarto. Y así en secuencia le vamos aumentando un traste. En este caso nos tocaría dejar cinco trastes, irnos al sexto, que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Irnos al traste número seis. De este conteo del dedo. De ahí en secuencia, si es que tienen más trastes, podrían ir contando. Si no, ya simplemente van bajando, bajando, bajando el dedo hasta que se vuelva a empezar nuevamente la canción, que es de la siguiente forma. Y yo creo que eso sería el tutorial para el requinto de esta linda bomba ecuatoriana, que es el chuchaqui. Entonces ya, para los acordes en la guitarra vamos a utilizar el A, Sol y el Do. Y nos quedaría de la siguiente forma. Para hacer el llorado del requinto, el acompañamiento en la guitarra, nos vamos a quedar lo que es en el acorde de la menor, simplemente haciendo tiempos ahí hasta que termine la parte que llegamos, desde el quinto traste hasta donde más nos dé el llorado. Entonces sería... Esto se concluye lo que es el video, mi gente, esperando que les sirva, ya saben, así que no olviden dejarme su comentario positivo, su like y suscribirse si no están suscritos al canal. Activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos que se vienen y háganme saber qué tipo de canciones más les gustaría que realice aquí en el canal, qué canción quisieran para la siguiente clase. Así que hasta una próxima oportunidad, mi gente. Chao.